Cadena 30, la televisión más abierta que... Oiga, el Rainbow Warrior, barco emblema de Greenpeace, llegó al puerto de Mazatlán, allá en Sinaloa, para iniciar una campaña ecológica en el Pacífico mexicano. El capitán del navío y activista Joel Stewart señaló que el objetivo de su arribo es trabajar con los agricultores locales para promover la agricultura sustentable. Señaló que por ser Sinaloa uno de los principales estados productores de maíz, hay empresas tanto... como Monsanto, por ejemplo, que tiene el plan de entrar al mercado mexicano y vender semillas transgénicas, lo que representaría un desastre, dicen ellos, para la producción y el consumo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.